Otra plataforma que considero que es muy importante y que nos brinda información a nivel local bastante detallada es la plataforma del Instituto Nacional de Salud. Vamos a recargarla. Aquí encontramos pestaña a pestaña el comportamiento en términos generales, cómo ha sido la variación de los casos, tanto por departamento como por municipio, y cómo ha sido la variación de las muestras. En cuanto al panorama general, es la estadística global de los casos confirmados, recuperados, fallecidos, la distribución por edad, la distribución por sexo y distribución por tipo. Entonces, por lo menos de los casos confirmados, vemos que la gran mayoría corresponden a hombres con un 56%. Acá nos muestra un poco de la información que hemos visto en ESRI, que es la distribución por tipo, o sea, cuántos han sido importados, cuántos han sido relacionados y cuántos se encuentran actualmente en estudio. Distribución por atención, cuántos casos están activos, el porcentaje que ha fallecido y las personas recuperadas. Nos hace la discriminación de los activos, cuántos han sido atendidos en casa, en hospital e UCI, y de los recuperados, cuántos han sido atendidos en casa, en hospital y en UCI. ¿Listo? Acá podemos encontrar un mapita general similar al que hemos visto en la plataforma de la Organización Mundial de la Salud y la plataforma de ESRI, en donde los círculos nos están indicando, de acuerdo a su tamaño, el número de casos confirmados. Entonces aquí vemos que el círculo más grande que se encuentra en Colombia está asociado pues, a Bogotá, la ciudad capital, y seguido de casos como Cartagena, casos como Barranquilla, el departamento de Valle del Cauca, el departamento del Atlántico, el departamento de Meta y el departamento del Amazonas. Ahí vemos otros círculos de menor tamaño, donde ya hay casos un poco menores, un número de casos menor, como por ejemplo acá el Cauca, Caquetá, Casanare y La Guajira. Esos circulitos que estamos viendo en rojo. En la pestaña de estado de casos, podemos ver el histórico de casos, cómo ha cambiado la curva de los casos confirmados, los casos que se han recuperado y los fallecidos, la distribución de aquellos que se han de los casos, entonces el porcentaje que se ha recuperado, los que hoy por hoy presentan coronavirus con síntomas leves, moderados, graves, aquellos que porcentaje de casos que son asintomáticos o que han sido asintomáticos y aquellos porcentajes de casos que han terminado en fallecimiento de la persona. En función a esta estadística se calcula la tasa de letalidad, que es de 4.2, y esto que ustedes están viendo acá es como una caracterización de las condiciones de salud de las personas que van siendo reportadas día a día. En este escenario, pues vemos la comorbilidad de los fallecidos, que básicamente está haciendo relación a cuáles eran las otras enfermedades que tenían las personas que fallecieron por coronavirus. En este escenario vimos que hay un porcentaje importante que tenía enfermedades de hipertensión, azúcar y enfermedades respiratorias. Vámonos rápidamente aquí a departamentos. Entonces aquí vemos una distribución de los departamentos, cómo ha sido el COVID por departamento. Aquí podemos cliquear y buscar los distritos o departamentos que nos interese estudiar. Entonces, digamos que vamos aquí a querer revisar Bogotá. Entonces, cómo ha sido la distribución en Bogotá. El rango de edades que más ha presentado contagio ha sido entre los 30 y los 39. Ha sido una distribución más o menos pareja, 50% hombres. 49% mujeres, y esta ha sido la curva propia, pues, de la ciudad de Bogotá. Aquí está el histórico y el registro de los casos que se han detectado en Bogotá y el seguimiento que se le ha hecho a cada uno. Algo similar a lo que vimos aquí lo encontramos por municipios en esta plataforma. Entonces aquí nos muestra un pequeño mapita donde nos muestra en circulitos cada uno de los municipios que ha presentado casos. Igual podemos buscarlo acá. Sin embargo, pues vamos a coger alguno por aquí. Vamos a revisarlo. Por lo menos aquí Barranca Bermeja ha presentado 6 casos. 5 se han recuperado. Una persona fallecida. Fallecido.
Pues en caso de Pamplona solo he presentado un caso. Vámonos por acá para Villavicencio, por ejemplo, ha presentado 898 casos, de los cuales la gran mayoría ha sido hombres, en edades entre 29 y 29, aumentando un poco más en la medida en que avanza la edad. De esos 898 casos, ya hay 32 recuperados y 6 personas fallecidas. Esta es la tasa de recuperación de ese municipio y la tasa de letalidad del COVID en ese municipio. Vayámonos un poco tal vez a Ciudad de la Costa para hacer la comparación. Por lo menos acá está Cartagena, que lleva 633 casos, de los cuales se han recuperado 127, han fallecido 42. En este caso, la tasa de recuperados y de letalidad cambia. Pasó a un 20% para Cartagena y 6.64% superior a la tasa de mortalidad calculada a nivel nacional. Aquí vemos la distribución. La mayor cantidad de infectados tienen edades entre 30 y 39, seguidos por 20-29, 40-49 y 50-59. El número de casos que han sido importados, que han estado relacionados con esos casos importados, los que se encuentran en estudio, y cómo ha sido la atención de cada uno de esos casos. El 84.4 está en casa. El 13.42 está en hospitalizado y cerca del 2% se encuentra en UCI. Así podemos buscar uno a uno de los municipios que sean de nuestro interés. Y acá podemos ver cómo ha sido la tasa de procesamiento de muestras, que ha aumentado en la medida en que se han habilitado más laboratorios para hacer el procesamiento. Hasta ahorita se han procesado 151.393 muestras. Con la última actualización del día de hoy de 6.484. Y pues acá vemos un mapita de los laboratorios que están habilitados. Por ejemplo, para Antioquia hay 12 laboratorios, en Bogotá hay 19, en el Atlántico hay 2, y nos está diciendo cuáles son los laboratorios que están ahorita procesando este tipo de muestras. Bueno, aquí podemos encontrar un poco más de información en cuanto a las muestras por millón de habitantes, las pruebas por millón de habitantes y el listado de cada uno de los laboratorios de acuerdo con el departamento. Pues esta plataforma ha sido consciente que ha tenido de pronto algunas imprecisiones y se ha encargado pues de consignar las notas aclaratorias y de pronto si ha habido algún cambio que han tenido que hacer, pues acá ha estado.